Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Hoy tenemos esta iluminación tan particular porque vamos a estar hablando, obviamente, de terror. Precisamente del Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia, Chile, porque estamos en comunicación con el productor general de dicho evento. Pero antes de presentarlo como es debido, vamos a regresar a nuestro ambiente natural. Ahora sí, ahora ya es otra cosa, en este contexto ya podemos presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Nino Bernucci, productor general del Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia. ¿Cómo estás, Nino? Hola, todo bien, gracias. Bueno, me alegro mucho, la verdad que es un placer tenerte acá como invitado para hablar de una nueva edición de este gran festival. Pero para aquellos que no lo sepan, contales un poco en qué consiste el Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia. Bueno, el festival básicamente te lo puedo resumir en que el festival es una instancia de muestra para la realización de género de terror, de este género de cine para Latinoamérica y para Chile principalmente. Así que tratamos de ser una muestra de cine independiente del cine de género. Ajá. ¿Y qué tipo de actividades se llevan a cabo? Bueno, generalmente cuando no estábamos en este año tan particular, teníamos una semana de muestras que partían un lunes y terminaban un sábado. Dentro de esa semana también dábamos la posibilidad de hacer algunos talleres. A la entrada del teatro o de la sala de exhibición teníamos unos stands con unos libros de terror que nos acompaña hace varios años ya una editorial que trabaja principalmente dentro del género del terror acá en la región de Los Ríos. Y bueno, realizábamos varias actividades, hacíamos desde taller de narrativa literaria del terror, efectos especiales, taller de efectos especiales y un sinnúmero de actividades que se iban sumando o que se iban agregando año a año. ¿Y a qué tipo de público va dirigido? Nosotros estamos principalmente dirigidos a los estudiantes, ya sea estudiantes de colegio o universitario, principalmente. Pero nos hemos dado cuenta que el terror no solamente une a estudiantes o a jóvenes, sino que también es bien transversal de alguna forma, así que tenemos incluso en la sala teníamos por lo menos visitas de tercera edad también. Bueno, quienes estén viendo la nota de seguramente habrán notado que detrás de Nino hay unas fechas que corresponden a las fechas en las que se va a realizar este festival, pero para quienes estén escuchando la nota a través de la radio, yo te pregunto, ¿cuándo se va a realizar el festival concretamente? El festival es el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio. Va a ser, particularmente este año, lo tratamos de concentrar en 3 días y, bueno, tratar de mantener la realización del festival, porque no se interrumpa, ya sea por lo que estamos pasando particularmente este año, pero tratamos de darle una continuidad al festival y decidimos no suspenderlo. En esta ocasión, como decía Nino, el festival se va a realizar de manera virtual, por lo que se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Pero, ¿cómo hay que hacer para participar? Van a estar publicados exactamente, o sea, vamos a transmitir a través de la página que se ha estado promocionando en nuestros carteles, que es www.ccm-medio-valdivia.cl, que es la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, que es la que realiza y organiza este festival año a año. Así que a través de esa página se van a poder ver todos los... En este caso va a estar dividido en secciones, en horarios. Va a ser entre 3 y 2 horarios aproximadamente diarios, donde vamos a tener muestras de cortometrajes de cualquier duración y vamos a tener una muestra también de largometrajes. Es decir, que no es necesario inscribirse de manera previa. No, para nada. Solo conectarse el día de la función. Que ya estamos prontos a liberar todo el programa también de este año. Perfecto. ¿Y de qué países aproximadamente son las producciones que van a participar de esta edición? Bueno, hay de innumerables, de hecho hay una película argentina que al parecer estaría participando, hay varios cortos españoles, de Eslovenia, películas también, mexicanas, griegas, bueno, hay un sinnúmero de países que están participando y no, eso nos tiene muy contentos porque es más o menos global el terror que va a ser de este año. Como venimos viendo a lo largo de la nota,
Este festival normalmente se realiza de forma presencial, por lo que esta edición es la primera vez que se hace de esta forma virtual. ¿Fue muy difícil adaptarlo a esta nueva metodología? De alguna forma sí, o sea, igual hay que tener, contar con el, o sea, respetar primero la obra, el trabajo, la película, las películas que se van a presentar. Todo lo que implica subirla a un streaming o mostrarlas a través de la plataforma web. Es algo en que todavía estamos trabajando y esperamos que resulte bien, ¿no? O sea, por suerte hemos contado con el apoyo de todos los realizadores que hasta el momento han confirmado su asistencia a este festival, a esta versión, y esperamos que todo resulte bien. O sea, de alguna forma estamos siendo pioneros en esto de poder un poco llevar a cabo el festival netamente online. ¿Qué le dirías a la gente para convencerla de que se sume a esta iniciativa? Bueno, un llamado a todos los amantes del cine de terror, al cine de género, que quieran disfrutar un momento agradable, incluso un poco ayudar a sobrellevar esta pandemia, que van a poder disfrutar estos 3 días de terror de todo tipo. Tratamos de abarcar un poco amplio, de varios géneros, y que van a poder disfrutar de películas actuales de estos últimos años que se han llevado a cabo y que van a poder pasar algún grato momento con muchas de ellas. Para pasar en limpio, ¿dónde se puede obtener más información al respecto, como por ejemplo la programación, con los horarios y demás detalles? Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes. Nosotros estamos haciendo, generalmente hacemos publicaciones bien particulares con todo lo que respecta a nuestro festival. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir, tenemos un fanpage ahí, tenemos en Instagram también estamos en Twitter y en la página web que mencioné anteriormente. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Ahora te voy a dejar un pequeño espacio para que hables, no sé si se me ha olvidado preguntarte algo que vos considerás que es importante, si querés saludar a alguien, agradecer, lo que vos quieras. Muy bien, muchas gracias. Recordarles básicamente algo que se nos olvidó, fue que nosotros tenemos un tradicional concurso de terror, el cual los realizadores se llevan premio y posiblemente este año también los votantes tengan su premio. Así que los invitamos a participar en la página web, en la www.ccm-medio-valdivia.cl, donde ya están arriba todos los cortos, que son 14 que están participando, que nuestro concurso se llama concurso 2 minutos. El cortometraje en este caso no puede llevar una duración de más allá de 2 minutos. Son bien entretenidos, se logran cosas bien espeluznantes a veces, y los invitamos a votar. Ahí está habilitada la votación en esta página web y que los disfruten. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Nino por haber aceptado esta comunicación. Te mando un abrazo muy grande y te deseo mucha suerte y éxitos con la realización del festival. Bueno, muchas gracias a ti por haber concretado esta entrevista, y el apoyo y la difusión siempre será bienvenido, y muchas gracias a ti. No, por favor, un abrazo muy grande para vos y para todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias.